La cifra de muertos por el sismo de 6,2 grados en la escala de Richter, que sacudió este miércoles el centro de Italia, se elevó a 120, mientras 368 personas resultaron heridas y más de 150 se encuentran desaparecidas, informó el primer ministro Matteo Renzi. De las 120 víctimas mortales, 53 ocurrieron en las localidades de Acumoli y Amatriz, en la provincia de Rieti, en la región central de Lacio, en tanto otras 20 en el municipio de Arcata del Tronto, en la región de Las Marcas. Al menos 2.000 personas han quedado sin hogar, según Protección Civil, que estima que el número de fallecidos podría elevarse. Italia se encuentra situada entre dos fallas y esto la convierte en una de las zonas más activas sísmicamente de Europa. En esta región chocan las placas continentales africana y euroasiática, además de que por debajo entra la placa adriática. Notimex.